to your microphone from this wedge, okay? Hello. Ladies and gentlemen, welcome to the main session on development, innovation and economic. Bienvenidos a este taller sobre el desarrollo, la innovación, las cuestiones económicas, las tecnologías de la información y la comunicación, incluido Internet y las tecnologías emergentes, tienen la posibilidad de actuar como catalizadores para la Agenda 2030 del desarrollo sostenible y para poder avanzar con los distintos objetivos del desarrollo sostenible y sus metas. Y al mismo tiempo, estos cambios tecnológicos tan rápidos pues plantean nuevos desafíos y pueden tener consecuencias no previstas. Tenemos expertos de distintos ámbitos y distintas comunidades que van a considerar pues este tema que trataremos aquí para facilitar la consecución de esos ODS y cómo las distintas comunidades pueden también involucrarse en este trabajo en pro de esos objetivos. Y para esta reunión tendremos tres secciones. En la primera vamos a establecer el telón de fondo para las deliberaciones. En el segundo segmento vamos a invitar a IGF y demás organismos y foros a participar en torno al tema de los ODS. Y luego tendremos una tanda de preguntas y respuestas para que puedan ustedes hacer comentarios y preguntas a nuestros panelistas. Soy Nadia, soy empresaria, soy miembro de la coalición de la juventud que trata de estas cuestiones también. Y está conmigo Diego Malano, presidente de la Cámara de Comercio, Acción Empresarial, para el apoyo a las iniciativas de la sociedad civil y también representante de Colombia, anterior representante de Colombia. Muy bien, pues le doy la palabra a Diego para que presente a los expertos. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí de vuelta después del almuerzo. Va a ser una sesión un poquito larga, pero probablemente va a ser también muy productiva. Primero, tengo que presentar a los miembros del panel. Y lo que voy a hacer es pedirles a ellos que se presenten más bien. Pero antes de ello, antes de darles la palabra y para que podamos conocernos mejor, voy a pedir a todos los presentes que se presenten, como decía anteriormente, y que nos digan algo sobre su persona, es decir, no directamente relacionado con su actividad profesional, algo que no le hayan dicho nunca a nadie. Y voy a empezar yo, por ejemplo. Soy Diego Molano, soy de Colombia, presidente de BASIS en ICC, y no logro dormir, no porque tenga desfase horario, sino porque jueves por la tarde tengo que marcharme a mi país para hablar con mi esposa muy seriamente. ¿Por qué? Pues porque en este nuevo mundo del mundo de la empresa he invertido muchos ahorros en un fondo de capitales, en un fondo de inversiones, y ese fondo de inversiones se ha derrumbado y ahora se lo tengo que decir a mi mujer, que no me había dado autorización para invertir. Pues muy bien, adelante. Can you hear me? Oh yes. All right. So my name is Céline Sada Benabel. Y soy directora de IB Francia. Llevo ahí 12 años y trabajo en el sector de la venta electrónica desde hace ya prácticamente 20 años. Son muchos años en el mismo sector. Y lo que no le he dicho nunca a nadie, y esto no va a obrar en pro de mi credibilidad, es el hecho de que una vez fui en un parque, trabajé en un parque Disney y fui Pluto. En aquel entonces me disfrazaba de Pluto. Soy Jackson Chiboy y vengo de la Autoridad de Comunicaciones, de las Telecomunicaciones de Kenia. Mi ADN se remonta a todo lo que es aplicación de la ley, todo lo que son trabajo pues en torno a aspectos legislativos y de ejecución de la ley. Y en los próximos años, muy probablemente,
Pues pase a ocuparme de otras actividades en otros sectores. Bishar Kapta y vivo en Mumbai, India, y trabajo en un organismo sin fines de lucro que trabaja en temas de sexualidad, discapacidad, género. Bueno, mi secreto. Bueno, les voy a decir un verdadero secreto, y es que soy directora general. No, he estado formándome para ser DJ, para pasar discos en las fiestas. Yo soy Andrés Sastre, soy español y soy de ASIET, la Asociación Interamericana de Compañías de Telecomunicaciones. But you know, Nadia, you haven't told us your secret. Oh, my secret. Mi secreto es que yo, compuse una canción para Eurovisión, pero nunca la presenté. Bueno, me da la sensación de que hoy podemos organizar una fiesta maravillosa. Ya tenemos al DJ y, bueno, a los demás. La canción. Bueno, vamos entonces a iniciar este panel. Efectivamente, vamos a preguntarle primero al señor Jackson Cheboy, que nos explique cuáles son las barreras que tienen que echar abajo cuando se entra en este tipo de transformaciones y qué lecciones se pueden sacar de todo esto para tener modelos que sean fáciles de copiar, de replicar. Vamos a ver, le doy unos minutos para que nos lo explique. 3 minutos máximo, por favor. Bueno, la transformación digital es un imperativo para todos, en el sector de la industria, las empresas pequeñas, grandes, los gobiernos también. Es y supone un cambio, pero un cambio también cultural. Evidentemente, compartimos a nivel mundial, en algunos casos, los mismos desafíos en este campo. Tenemos, por ejemplo, las restricciones presupuestarias, la falta de visibilidad también con respecto a la experiencia, por ejemplo, del usuario final o lo que es la experiencia digital, y falta en algunos casos de apoyo por parte de los responsables a nivel gubernamental también. Necesidad de establecer iniciativas y prioridades entre las iniciativas, y nos damos cuenta de que muchos países en desarrollo pues tienen también desafíos específicos o barreras específicas que frenan esa transformación. En gran parte, ello se debe también a cuestiones culturales, es decir, que las personas consideran primero que lo que más falta son infraestructuras, pero en realidad lo que falta es una comprensión plena de lo que es el concepto mismo que quiere aplicarse, es decir, esa transformación digital. En segundo lugar, tenemos también la complejidad, lo estrictos que son los sistemas y las infraestructuras también, son muy rígidos. Y vemos cómo hay que establecer puentes que a menudo son muy costosos entre los distintos sistemas e infraestructuras, y vemos que faltan compatibilidad en algunos casos, por lo que también en algunos casos pues la idea y las iniciativas pues se acaban descartando porque acaban siendo demasiado costosas también. En tercer lugar, tenemos la falta de competencias del personal. Nos falta personal formado, nos falta pues en los países y en las economías en desarrollo ese personal, y evidentemente eso frena también la posibilidad de desarrollar esas tecnologías y los conocimientos necesarios en esos países. Luego está también el tema de la seguridad. Está el miedo a lo desconocido también, evidentemente, en este caso. Lo vemos cuando entramos en un entorno en donde hay poca legislación o una legislación insuficiente.
Esto hace que las personas pues rechacen en algunos casos esa transformación. Y por último tenemos el crecimiento exponencial de las tecnologías y su diversificación. Eso también hace que surja o aumente el número de datos. Vemos cómo las cosas se aceleran mucho, la velocidad es muy elevada y para las economías en desarrollo, pues al final acaba siendo una velocidad demasiado vertiginosa. Muchas gracias. Gracias, Jackson. Vamos a pasar ahora al español, si les parece. Pueden utilizar sus auriculares. Andrés. Empresas de telecomunicaciones en América Latina, que en su gran mayoría son privadas. Un ecosistema interoperable, estable, es crucial para que nosotros, los ciudadanos y la gente, se beneficie de las tecnologías y se beneficie del desarrollo, de las oportunidades de desarrollo que van a haber. ¿Qué rol juega el sector privado para facilitar esta tarea? Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la pregunta. Pues, siendo concretos con los tres minutos que tenemos, el rol que tenemos que generar desde el sector privado es generar confianza a los ciudadanos, ¿no? Seguir mejorando algunos de los aspectos que tenemos. Seguir mejorando la confianza, mejorando la interoperabilidad de nuestros servicios y generar, sobre todo, contribuir con los gobiernos y con la academia a generar capital humano. Por parte, seguir mejorando conectividad, infraestructura de conectividad, y esto tiene que ver con la parte de la interoperabilidad del sistema, ¿no? Hace mucho tiempo ya que los servicios de comunicaciones se basan en la conectividad global y universal y son interoperables a través de la numeración, los estándares abiertos. Sin embargo, esto no sucede en toda la cadena del ecosistema digital. Tenemos que seguir avanzando la interoperabilidad en aquellos servicios que se dan sobre la red, por ejemplo, los de voz IP o mensajería, donde la interoperabilidad quizás todavía no ha avanzado lo que debería. Ya podemos cambiar de una plataforma a otra, pero seguimos teniendo dudas de qué hacemos con nuestros datos, y esto lo debemos seguir mejorando en aras de mejorar la competencia y la confianza del usuario. Y la confianza del usuario tiene que ver también con la seguridad y la privacidad, ¿no? Está claro que algo que necesitan las economías emergentes es digitalizar sus procesos productivos. Y esto pasa inexorablemente por la economía de datos y cómo jugar y crecer a través de los datos. Pero esto no debe realizarse a costa de la privacidad de los ciudadanos, ¿no? Hace 2 años en América Latina se hizo una encuesta sobre confianza y seguridad en los ciudadanos. Y el 64% de los usuarios decían que estaban más preocupados por la privacidad que hace un año. Y el 75% de los usuarios estaban preocupados por el uso que se hacía de los datos por las empresas para fines comerciales o para algún tipo de fraude. Y esto también tenía que ver con las propias pequeñas empresas, que tenían ciertamente bastante miedo de digitalizar sus procesos productivos, acercarse a Internet por aquellas consecuencias que pudieran ver, como puede ser robo de información, ataques cibernéticos. Está en nuestro deber generar un sistema confiable, un sistema donde la privacidad, donde el usuario sepa qué hace, cómo se gestionan sus datos, cómo se gestiona su privacidad. Y en eso, ayer el presidente Macron hizo bastantes referencias a esto y creo que es nuestro rol como sector privado de ser proteger al usuario y proteger su privacidad y a su vez poder maximizar el uso de los datos y desarrollar la economía, digitalizar los procesos productivos. Y otro déficit en el que puede colaborar el sector privado, sobre todo en economías emergentes, es en la formación de capital humano. Para el caso de Latinoamérica, por ejemplo, hoy 2 de cada 3 jóvenes no están preparados para los trabajos que requieren competencias técnicas y de gestión. Hay que actualizar los problemas educativos, no solo para que aprendan tecnología, sino para que puedan crear nuevas tecnologías. Y en eso el sector privado podemos colaborar con la academia y con gobiernos en que esto pueda ser posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora voy a dar la palabra a Céline Saada Benaben para que conteste a la pregunta siguiente. ¿Cuáles son los elementos de política necesarios para poder potenciar la innovación y la inversión en los TICs?
cómo podemos hacer lo necesario porque las pequeñas empresas también puedan beneficiarse con estas nuevas tecnologías. Bueno, voy a contestar en francés mezclando con el inglés, en cierto modo, o en inglés mezclado con francés. Bueno, las compañías como la nuestra, eBay, está ya desarrollando oportunidades para las pymes y también, a fin de cuentas, para todo tipo de empresas de todo tipo de tamaño. Desde su creación, hace ya más de 20 años, eBay ha facilitado una plataforma segura, global, que permite que todos los vendedores de todos los tamaños y de prácticamente todos los países puedan llegar al resto del mundo y puedan vender sus productos a prácticamente 170 millones de compradores a nivel mundial. Hoy tenemos a millones de vendedores de todos los tamaños y de todas las procedencias. Y, por ejemplo, el 99% de las pequeñas empresas que tenemos en Francia actualmente venden en el extranjero, a 20 países o más. Estas empresas lo único que tienen que hacer es tener los productos. Si tienen los productos, se inscriben en la web y no necesitan efectuar ningún tipo de inversión más. Y efectivamente pagan una tarifa, una cuota únicamente si venden. Y si uno es una pequeña empresa, un vendedor independiente, una persona que vende, pero como, digamos, otra actividad profesional más, eso en realidad no importa. Tienen todas las mismas oportunidades y la misma visibilidad a nivel mundial. Estamos convencidos de que este tipo de pequeñas y medianas empresas van a seguir generando actividad en el futuro y pensamos que las empresas privadas tienen que permitir que esas pymes puedan seguir creciendo, así como las autoridades públicas. Los vendedores nos hacen comentarios muy pragmáticos sobre la manera en que podríamos hacer evolucionar las cosas. En primer lugar, nos piden que todo el mundo tenga acceso a un Internet alta velocidad. No queremos efectivamente que estas actividades se vean frenadas por un acceso a a Internet que no sea lo suficientemente rápido. Ello significa, pues, intervenir a nivel también de infraestructuras de expedición y de logística. Es la segunda etapa. Después del acceso a Internet, es el envío de los productos y la logística. Necesitamos que todo esto sea asequible y que se haga también dentro de estructuras rápidas, ágiles, transparentes. Si queremos, por ejemplo, que una pyme pueda tener, rastrear los envíos que efectúa, todo eso es muy importante que se haga con plena transparencia y que se facilite información de manera transparente. Todo eso es vital también para que el sistema funcione bien. Y luego tenemos la necesidad de que el sistema de exportación sea también lo más sencillo posible y que se armonice. Y ahí está toda la parte administrativa también que tiene que efectuarse en los países, con las aduanas, por ejemplo. En Europa, cuando vemos las distintas tasas de IVA, por ejemplo, que se aplican en los distintos países, eso complica mucho las cosas. Estas son algunas de las áreas en las que podríamos actuar de manera muy pragmática, en las que podríamos actuar de manera colectiva. Somos socios de los distintos gobiernos y estamos a su disposición para poder revisar todas estas cuestiones. Muchas gracias. Gracias, Céline. Bien, voy a dar la palabra ahora a Vishakha. Vishakha. Nos dice Jackson que no se trata solo de tecnología, que también son las personas las que frenan a veces el desarrollo de esas tecnologías. Evidentemente, la tecnología depende también de la capacidad de las personas a utilizarla. Y es muy importante que se tengan en cuenta las consideraciones socioculturales, quizá, para facilitar todo ello. Sí, es una pregunta muy importante. Yo creo que la primera consideración a nivel sociocultural es el hecho de entender que hay muchísima diversidad de usuarios también de lo que son las tecnologías digitales, ya sean, digamos, por ejemplo, los teléfonos más tradicionales o los dispositivos más sofisticados,
para acceder a Internet. Y es evidente que los usuarios de Internet vienen de distintos países, hablan distintos idiomas, tienen distintos niveles de ingresos, también son de géneros distintos, tienen distintas orientaciones sexuales y distintas competencias. Y creo que quizá Internet al final no es un lugar en el que todo el mundo se sienta cómodo, en particular aquellos que vienen de comunidades o grupos más marginalizados por cuestiones de sexo o de nivel de ingresos, etcétera, o de competencias. Así que yo creo que hay consideraciones culturales que tenemos que tener en cuenta. No basta con que una comunidad tenga acceso a Internet. Creo que hemos de ir un paso más allá y ver efectivamente quién de esa comunidad tiene acceso a Internet. En particular, teniendo en cuenta algunas normas culturales, nos damos cuenta de que en algunos casos hay un acceso restrictivo también a grupos como, por ejemplo, las mujeres. Tenemos que entender ese concepto de ser personas que se quedan al margen de Internet. Vemos en la investigación que hay muchas mujeres, las niñas en particular, aquellos que no hablan inglés también o que no tienen acceso a la web porque no saben hablar distintos idiomas y que pierden por ello autonomía, pierden confianza y de esa manera no pueden participar de manera fundamentada e ilustrada en lo que sucede en todos esos espacios. Muchas gracias. Gracias por su intervención, que nos lleva ahora al segundo segmento de este panel. Vamos a pedirles pues que nos presenten distintas iniciativas, los retos que supone la transformación digital, y le voy a dar la palabra a Christopher Yu para que nos hable de la posibilidad de conectar lo inconectable. Muchas gracias. Es un verdadero honor estar aquí con todos ustedes. Trabajamos aquí para conectar lo inconectable y estamos decididos a que haya una conexión entre Internet, la conectividad y los ODS. Estamos convencidos de que la comunidad internacional, por ejemplo, financiera, nos ha dicho que el vínculo faltante aquí para poder desatar realmente todo el potencial y la inversión y que todo el mundo pueda tener acceso a esa conectividad, requiere que se actúe a distintos niveles. Primero, desarrollar las competencias, la investigación en ciencias sociales, por ejemplo, utilizar distintas metodologías de trabajo. Esto es lo que podemos hacer aquí para, en cierto modo, medir la situación en la que nos encontramos, la relación causa-efecto, ver exactamente con quién podemos trabajar en el terreno, aquellos que están recopilando información sobre el trabajo que estamos realizando, el impacto que puede tener nuestra labor también. Y estamos realizando toda una serie de pruebas en Ruanda, por ejemplo, en Vanuatu también, en Nepal, para ver si podemos ver el tipo de conectividad que podemos obtener con un diagnóstico a distancia para los alimentos, la salud materna, desarrollo económico, resultados educativos y poder aprender pues de todos estos proyectos piloto. Nos damos cuenta de que en un principio, bueno, todos esos estudios no existían anteriormente, así que si publicamos estos que estamos efectuando actualmente, serán los primeros que se publiquen y confiamos en que realmente pueda ayudarnos a tener un futuro mejor. También estamos participando en otro proyecto para conectar también en ese proyecto de conectar y facilitar los próximos miles de millones, ese es su título en inglés, Connecting and Enabling the Next Billions, trabajando pues en el marco de este foro para realizar todo un tipo de estudios que está a su disposición para sus comentarios, sus observaciones y esperamos la participación de toda la comunidad y que nos hagan llegar sus comentarios sobre todo este trabajo de estudio de investigación que estamos efectuando. Muchas gracias. Gracias, Christopher. Olivier Crépin. Crépin Leblanc tiene la palabra.
Sí, yo vengo de la coalición sobre valores en la Internet y intervengo en nombre de Olivier Crépin-Leblanc. El trabajo que realizamos con esta coalición sobre los valores de Internet centrales consiste en mantener la apertura de Internet, que se siga considerando Internet como una red de redes abierta a disposición de todos. Y en este sentido, el trabajo que efectúa la coalición ayuda en cierto modo a acelerar la realización de todos los objetivos del desarrollo sostenible. El trabajo que se ha efectuado recientemente sobre la igualdad de género, crecimiento económico o innovación industrial o de infraestructuras, todo esto presenta a Internet siempre como una manera de ampliar las oportunidades y de crear una conexión entre las fronteras para una colaboración más ágil. Y todo ello, efectivamente, permitirá alcanzar los ODS. Y tengo que decir que he tenido una conversación con un amigo, una breve conversación, y le estaba diciendo a este amigo mío que las personas a lo largo de la historia se han reunido siempre para ir progresando juntas. Y efectivamente, cuando hablamos de Internet, eso es lo que está sucediendo. Aquí tenemos a mucha gente de buena voluntad. Y creo que el hecho de preservar Internet, que conserve su carácter abierto como medio global, que trabaja en torno a estos valores centrales, también nos dará nuevas oportunidades de progreso. Voy a preguntarle a la señora Key si puede decirnos efectivamente algo sobre la transformación digital y la brecha digital con relación a las cuestiones de género. La señora Jack S.M. Key. Sí, en nuestra coalición sobre género y gobernanza de Internet trabajamos también en torno a los ODS. Tres comentarios que queremos evocar. En primer lugar, el acceso, que es vital. Esto ya se ha dicho aquí también. Actualmente hay una gran brecha digital. La proporción de mujeres es un 12% menor a la de los hombres que tienen acceso a Internet. Y esta brecha no solamente se debe a la conectividad, a la falta de conectividad o de acceso, sino también toda una serie de cuestiones más que tienen que ver, por ejemplo, con derechos humanos, también problemas de movilidad, desigualdades, etc. En segundo lugar, el tema de los datos, que son muy importantes, pero hay también una brecha crítica en los datos. Tenemos que tener informaciones que también permitan o interesen a las comunidades. Hay pocos datos, por ejemplo, segregados por género. Y esto es importante también, que se disponga de esos datos teniendo en cuenta el contexto social, político, económico complejo en el que estamos actualmente. Y una vez más, viendo los aspectos de derechos humanos y los ODS, esto nos lleva también a incluir todo el trabajo realizado, por ejemplo, en 2017, 2016, mejor dicho, el hecho también de que tiene a veces algunos comportamientos que no ayudan en absoluto, como lo hemos podido ver efectivamente en anteriores ocasiones. No ayudan a que las cosas cambien y evolucionen. Es necesario que se tengan en cuenta todos los factores que he evocado, la discapacidad, las orientaciones sexual, etcétera. Y entonces la pregunta es ¿quién es realmente importante? ¿De quién nos estamos ocupando? ¿A quién estamos escuchando? ¿Cómo podemos generar confianza en torno a quién y para quién? Es necesario también que de esta manera se acabe con las desigualdades, se obre por cerrar esas desigualdades y el objetivo 10 de los ODS justamente así lo contempla. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a John Carr, de la Coalición sobre Protección de la Infancia. Muchas gracias. Es un verdadero honor y un privilegio para mí estar aquí con todos ustedes en el GEF nuevamente. Intervengo en nombre de la
coalición pues que represento. Soy británico, vivo en Londres, pero represento a una ONG mundial basada en Bangkok, concretamente, que tiene miembros que vienen de 120 países distintos en los distintos continentes y participan en toda una serie de actividades relacionadas de una manera u otra con los ODS. Y hemos trabajado de manera muy activa como organización. Hemos hecho presión en su momento con respecto a los ODS y su importancia a lo largo de todos estos procesos en Naciones Unidas. Y nos complace mucho ver que al final pues hay 5 ODS distintos que se refieren a distintos temas de nuestra agenda, el 4, el 5, el 8, el 10 y el 16 concretamente. Veo también a menudo en encuentros como este que hay una dicotomía falsa que se presenta en las personas. Efectivamente, se preocupan mucho por lo que puede pasar con los niños en Internet y todo el tema de la libertad de Internet, etcétera. Yo tengo que decir que es una dicotomía falsa, porque si vemos el ODS 10, que es realmente central para nosotros, dice que queremos que todos los niños del mundo tengan acceso a todos los beneficios que ofrece Internet al mundo adulto. En el Reino Unido y en la mayor parte de los Estados miembros o avanzados o de la OCDE es muy difícil y los niños no pueden acceder a una educación moderna y avanzada a no ser que tengan un acceso a Internet. En el ODS 10, en el que se habla de la reducción de la desigualdad entre los países, para nosotros obviamente esto es fundamental. Y por dar algunas cifras, no deberíamos olvidar o obviar el hecho de que 1 de cada 3 usuarios de Internet en el mundo es un niño, es decir, que tiene menos de 18 años. Esto se eleva a 1 de cada 2 en partes del mundo en desarrollo y en otras partes esa proporción es más elevada. Con lo cual, en encuentros como este, la dimensión de Internet y la gran escala de la participación de los jóvenes y de los menores se debe tomar en consideración. Se habla de Internet y de políticas de Internet como si todos los que utilizan Internet es un adulto. Y no es el caso. Los niños nos representan un pequeño grupo, un grupo marginal, o eso, una gran parte de usuarios de Internet. Muchas gracias por su comentario. Voy a dar la palabra a la señora Minda Moreira de la Coalición de Principios y Derechos en Internet a que dé su opinión. Gracias. Es un privilegio estar aquí representando a la IRPF, esta coalición. Se inspira en la Carta de Derechos Humanos y Principios para Internet, que se publicó en el 2011 y ha desempeñado un papel de promoción y de educación en cuanto a la comunidad IGF. Y la carta está vinculada directamente con los ODS y, en particular, en algunos ámbitos está también relacionado con aspectos medioambientales o situación de refugiados y también nos centramos en la innovación a través del trabajo. Y la Carta de Derechos Humanos y Principios en Internet, en su artículo 14, relacionado con el derecho a trabajar y el respeto de los derechos de los trabajadores, estipula que Internet debe considerarse como un lugar de trabajo y
Y eso también está relacionado con el artículo 16, relacionado con los derechos y la protección del consumidor en Internet. Y en lo que respecta a la innovación, la legislación sobre la legislación se debe tomar en consideración los derechos humanos en cuanto a estas tecnologías. Gracias, Minda. Al hablar sobre educación, quizás me gustaría pasar a Janet Sawaya con respecto al acceso público en las bibliotecas. Gracias. El acceso público en las bibliotecas brinda la posibilidad de acceder a Internet de forma gratuita. Esto permite ofrecer acceso a información, lo que coincide con los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030. Se permite de esta forma promover un bienestar económico, educativo y social para las personas. Para los que no están conectados, las bibliotecas les brindan una posibilidad de acceder a Internet y poder acceder a información sobre numerosos temas en aquellos países en los que las personas tienen ordenadores e Internet en casa. Las bibliotecas ofrecen un complemento para justamente reforzar esas capacidades. Las bibliotecas representan grandes ventajas para poder contribuir a los ODS, ofrecen una infraestructura y también son poco onerosas. Existen en muchas comunidades, ofrecen una conectividad y también se incluyen numerosos programas de información y programas de apoyo destinados a las bibliotecas y a las infraestructuras digitales. El objetivo, la misión es que la gente tenga acceso a la información que necesita y los bibliotecarios tienen la posibilidad de conseguir o acceder a toda la información que los usuarios necesitan. Ofrecen programas y servicios y con el apoyo adecuado las bibliotecas son conexiones, vínculos fuertes que permiten aportar una contribución a la consecución de los ODS. Por ejemplo, pueden ofrecerse capacitación para las comunidades vulnerables o marginadas, también un apoyo con respecto a diferentes capacidades como web design, programación, robótica y también, por supuesto, educación básica. En lo que respecta a lo de S5, ofrecen una igualdad de género en la utilización de las tecnologías. Las bibliotecas son un lugar seguro para las mujeres en los que pueden acceder a Internet de forma en un espacio seguro. También en cuanto a ayudar a las personas que están buscando trabajo, pueden ofrecer ese apoyo, ese acceso a Internet y también para preparar sus currículums y buscar empleo en la red. Con respecto a lo de S2, ofrece un apoyo a los agricultores, puesto que les permiten acceder a la información agrícola y a la información en cuanto al mercado agrícola. Y también un apoyo al bienestar, a la salud. Esto es fundamental para las mujeres que quizás no tienen acceso a Internet en sus hogares. Muchas gracias. Ahora voy a dar la palabra al señor Gerry Ellis de la Coalición sobre Accesibilidad y Discapacidad para que nos presente su perspectiva. Muchas gracias. Gracias al IGF por brindarnos la oportunidad de presentar nuestra perspectiva. 1.300 millones de personas tienen discapacidades en el mundo. Esto conlleva más de un billón de dólares en lo que respecta a la renta. Y según el PNUD, el 80% de las personas con discapacidad viven en el mundo en desarrollo.
con lo cual los ODS son realmente fundamentales para las personas con discapacidad. Los ODM no abordaron la cuestión de la discapacidad, pero los ODS mencionan en 11 ocasiones específicamente la discapacidad, con lo cual es realmente relevante. Muchos marcos internacionales ya existen en el marco de la discapacidad. La Agenda 2030, la 15 elementos específicos sobre discapacidad en cuanto a las ciudades inclusivas en la nueva agenda urbana, la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y otros marcos aún más amplios. Todos incluyen la cuestión de la discapacidad. También la Asamblea General de Naciones Unidas ha solicitado un informe emblemático en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad para que se presente en diciembre de este año. Y todo esto está relacionado con la cuestión de los derechos de las personas con discapacidad. Un aspecto clave en el marco de Naciones Unidas es el diseño universal. Incluye a las personas con discapacidad en todos los niveles del desarrollo de la concepción y del diseño. Y esto permite evitar elevados costes posteriores, incluido la accesibilidad. Pero aún más importante es que el diseño se adapte a todos, especialmente en nuestras sociedades que envejecen. Así pues, cada ODS es muy relevante para la inclusión económica y social de las personas con discapacidad. Este diseño universal es un proceso que puede facilitar esto y, por lo tanto, se debe tomar muy en serio en todos los aspectos del desarrollo. La Convención de Naciones Unidas apuntala el marco para un desarrollo inclusivo. Así pues, espero que lo tomen en consideración a la hora de hablar de desarrollo inclusivo. Y el último comentario que haría es que la mejor forma de garantizar que se reflejan las necesidades de las personas con discapacidad en todo lo que ustedes emprendan es simplemente preguntando a estas personas que saben muy bien qué es lo que necesitan. Muchas gracias, Gerry. Bien, ¿cómo las tecnologías emergentes apoyan la consecución de los ODS? Y ahora daría la palabra a la señora Carla Reyes de Blockchain Technologies. Bien, estas tecnologías tienen el potencial de dar nueva forma a cómo los individuos interactúan entre ellos o con el entorno, con las comunidades, con las empresas, y exploramos ese potencial a través de todas aquellas iniciativas que promueven los ODS. Por ejemplo, queremos crear un prototipo como la tecnología de blockchain puede permitir la distribución de microredes. También hemos apoyado la investigación y los debates en lo que respecta a los diplomas académicos y la capacitación. Utilizamos este tipo de tecnologías también para aumentar la transparencia y entender la interacción con el sector privado, y también en lo que respecta a la rendición de cuentas de las empresas. Utilizamos también esa tecnología de cadena de bloques y se trata de ver cómo promover y para aprovechar al máximo esta tecnología y poder dar forma a las interacciones humanas con el fin de que puedan promover los ODS y que sea algo positivo, y quizás los, por ejemplo, en los diferentes mecanismos que puedan existir en la actualidad. Ahora se habla, no sé si saben ustedes, de la estructura de gobernanza, las mejores estructuras que se adapten a los protocolos o de blockchain. Tenemos que ver si estas cuestiones van a promover o van a obstaculizar la capacidad de esta tecnología para cumplir el objetivo para la que se ha creado.
Y también estamos viendo la conexión que existe entre la gobernanza de blockchain y la promoción de los ODS. I would like to, continue. Muchas gracias. Me gustaría seguir abordando estas cuestiones y así daré la palabra al señor Martin Butterman de la coalición sobre el Internet de las Cosas. Muchas gracias. Bien, básicamente, la digitalización está dando forma a la sociedad y su efecto será cada vez mayor en todo lo que hagamos. Será una necesidad en realidad. Y todos los dispositivos conectados existen para asistirnos. Tienen mucho que ofrecernos, pero es cierto que al mismo tiempo conllevan una serie de peligros, con lo cual la coalición se centra en integrar esa dimensión ética para garantizar que ese desarrollo del Internet de las Cosas se produce de una forma sostenible y que ofrezca ventajas tanto a la sociedad como a las empresas. El reto es el incluir esa dimensión ética, y la ética, mi ética, no es la de ustedes. Las interpretaciones son muy diferentes. Esto puede afectar a los dos ODS. Por ejemplo, en el ODS sobre agricultura vemos que la tecnología puede realmente ayudar a aumentar la rotación de cultivos o el retorno sobre los cultivos. Son tecnologías que se utilizan actualmente en los países más avanzados. También son tecnologías, por ejemplo, que pueden ayudar a los cultivos locales a adaptarse a los patrones de riego o al clima. Es decir, que aportan muchas ventajas, pero esto se está realizando en el marco de Naciones Unidas o con el apoyo de la Universidad Holandesa de Agricultura. Lo mismo en lo que respecta a la salud. En el caso del sistema de alerta temprana de los tsunamis que se creó después de la gran tragedia que acaeció hace 10 años, pues gracias a ese sistema de alerta se pudo crear toda una red de dispositivos de alerta contra tsunamis que permiten evitar o intentar garantizar que no vuelva a ocurrir una tragedia como aquella. La lista puede ser larga y para ver cómo el Internet de las Cosas puede ayudar, cómo se trata básicamente de sistemas de gestión, de sistemas de monitoreo, de alerta. Y un aspecto fundamental en todo ello es el de la creación de capacidades, porque de forma eficaz se aplica el nivel local. Se emprenden numerosas actividades en lo que respecta a la capacitación y las actividades pueden pasar de una formación de jóvenes empresarios para cómo utilizar el material, los recursos o para, por ejemplo, conseguir conectividad a nivel local. Una vez que se ha producido un desastre. Y a modo de conclusión, diría que es crucial que se tome esto en consideración, que todo se realiza tomando en cuenta también la perspectiva ética y así evitar abusos, y que se hace hincapié en la creación de capacidades. Gracias, Martin. Quiero resaltar ese aspecto de la creación de capacidades a nivel local.
en esos países más vulnerables con economías de escala, esos países como los pequeños estados insulares. Este aspecto es fundamental. Quizás Tracy Hutchison de la coalición de pequeños estados insulares en desarrollo sobre la economía de Internet nos puede ofrecer su perspectiva. Los PAIDs, que representan unos 60 millones de habitantes, son 52 pequeños estados insulares en desarrollo en la actualidad, y buscan elevar su voz en este discurso internacional, especialmente en lo que respecta a la gobernanza de Internet. Se han publicado numerosos documentos e informes en el marco de Naciones Unidas con respecto a los retos de sostenibilidad con los que se topan estos países. Una poca población, normalmente menos de 2.000 habitantes por estado, recursos limitados, lejanía, su vulnerabilidad ante desastres naturales o a la crisis económica, la dependencia de las industrias extractivas o el comercio internacional. Las economías de muchos de estos estados insulares están caracterizadas por monopolios o de estatales, o lo que hace que se vean afectados por las distorsiones de precios. Con lo cual, los operadores de datos van a tener un monopolio que lleva a un bajo servicio del cliente, a infraestructuras obsoletas, a una falta de acceso universal. Y esto afecta principalmente a los más vulnerables, a las mujeres, a las comunidades rurales, a los jóvenes, a los pobres, a las personas mayores y a las personas con discapacidad. Además, hay que tomar en consideración que día a día estos países tienen que hacer frente a la situación medioambiental, a los retos de gestión de sus recursos naturales tan limitados. Con lo cual se insta a aprovechar al máximo las oportunidades que brindan las tecnologías emergentes. En las islas del Pacífico y específicamente en Vanuatu se reconoce por la gran brecha que existe ahora de entender lo que significa la gobernanza de Internet. Esto es debido a una falta de acceso a Internet por cuestiones de asequibilidad. Y para colmar esa brecha en lo que respecta al acceso a servicios electrónicos, tenemos que garantizar capacitación, una alfabetización digital para todos, incluidos los más vulnerables y personas con discapacidad. En lo que respecta a la cuestión financiera, a la asequibilidad, los líderes de organizaciones clave instan a los gobiernos del Pacífico y quizás a los foros de las islas del Pacífico a que se centren en las recomendaciones realizadas por la Comisión de Banda Ancha en su último examen, que incluye la formulación de legislación relacionada con las cuestiones de acceso y digitalización. Le interrumpe el moderador. ¿Necesita usted finalizar? Sí, por supuesto. En la región del Caribe se considera apropiado de cara al futuro elaborar estrategias de Internet que permitiesen establecer estructuras regionales con el fin de reforzar la cooperación y de esta forma poder garantizar que las expectativas y los objetivos de los pequeños estados insulares se cumplen. Y ahora me gustaría dar la palabra a la señora Susonia Herring de la Coalición de Jóvenes sobre la Gobernanza de Internet. Gracias, Nadia. La coalición es muy diversa, cuenta con la participación de expertos de diferentes ámbitos y que abordan los diferentes temas de los ODS
y este año los miembros han examinado activamente la cuestión del aprendizaje entre pares en ámbitos como medios, seguridad, ciberseguridad y alfabetización digital. Esto permite promover la cuestión de la gobernanza de Internet e incluye el aprendizaje de capacidades técnicas y profesionales para responder a las necesidades del nuevo mercado laboral, el ODS-4 y el ODS-8. Son muy pertinentes. Por ejemplo, se organizan eventos en las escuelas y también con la participación de voluntarios. Y también otro ejemplo, en la región africana se organizan grupos digitales para los jóvenes y son programas destinados a los jóvenes y dirigidos por los jóvenes. Vuelvo a dar la palabra a Diego para que presente la siguiente parte de nuestra sesión. Bien, pues me gustaría ver primero, quizás los miembros de nuestro panel tienen alguna pregunta o quisieran hacer algún comentario con respecto a lo que acabamos de escuchar por parte de las coaliciones. Vishaka, sí, creo que algo que me gustaría resaltar es el que ha mencionado el orador de la coalición sobre género y gobernanza en Internet. Una de las cosas que se institucionalizó hace unos años en el IGF es que en los informes de los diferentes talleres que se celebran se tiene que incluir datos desglosados para ver cuántos hombres, mujeres estaban presentes, cuántos moderadores, es decir, esa dimensión de género se tiene que integrar. Es una forma muy proactiva de realmente medir el papel del género en la gobernanza de Internet para ver la representación en cuanto a mujeres y hombres. Y yo creo que es preocupante y espero que nos tomemos muy en serio el hecho de que ni siquiera el 50% de las personas que preparan esos informes incluyen esa información con respecto a la cuestión de género. Y yo creo que esto es un ejemplo palpable del hecho de que no se toma en serio este aspecto. Y esto es crucial para crear ese Internet seguro, abierto y libre. También hay que tomar en consideración que hay muchos géneros, que hay que tomar en consideración a las personas transgénero. Rara vez les vemos en los foros o de gobernanza de Internet y sabemos que son grandes usuarios de Internet, especialmente cuando se topan con discriminación y con estigmatización fuera de línea en la realidad hoy. Para ellos Internet se convierte en un mundo más seguro y habida cuenta de que el ODS-5 está relacionado con la igualdad de género, tenemos que incluir a todos los géneros. Gracias, Jackson. Bien, yo tendría un comentario con respecto a los dispositivos conectados, el Internet de las cosas. Bien, sí que quizás querremos tener todos estos dispositivos en Internet, pero quizás esto puede llevar a un Internet de las amenazas por el hecho de que todos estos dispositivos se conectan a Internet sin tomar en cuenta las cuestiones de seguridad. Andrés, Selin. Sí, gracias. Yo creo que un aspecto que sale a la luz es la diversidad de los retos y un punto común es la necesidad de desarrollar un acceso para todos y colmar las brechas que se han mencionado, por ejemplo, de género, y combinar esto con un refuerzo de la educación y educación con respecto a algunas de las cosas que nosotros damos por sentado. Yo creo que el aspecto del acceso es fundamental. Gracias por sus intervenciones. Andrés. Solo un pequeño comentario para el tema.
tema de formación de capacidades. Para el caso de Latinoamérica, por ejemplo, el problema no es que no se invierta en formación de capacidades y capital humano. Se debería invertir más, pero el mayor de los problemas, y nosotros lo vimos en un reciente estudio que sacamos, es que es la falta de coordinación entre los distintos proyectos que existen, ¿no? Hay bastantes proyectos que no están alineados entre ellos y al final no acaban teniendo la consistencia que deberían y llegando a donde deben. Si hubiese una coordinación a nivel superior en las agendas de gobierno, sería bastante más fácil y llegarían a más gente y tendrían mayor utilidad, ¿no? Y es bueno para remarcar algo de lo que se ha comentado antes. Thank you, Andrés. We have a few minutes before we end. So. Bien. Nadia, quizás te ocupas tú de moderar el debate con el público. Bien, sí. Pues ahora quisiéramos dar la palabra al público que hagan sus comentarios, preguntas. Están aquí los miembros de nuestro panel, también los representantes de las coaliciones. Tenemos a Virginia, que es nuestra moderadora sobre las preguntas o para las preguntas que en línea. Así pues, ¿quién se lanza? ¿Tienen ustedes algún comentario? So while people are still thinking, I would like to give Martin Boteman still the opportunity to speak. Bueno, pues entonces doy de nuevo la palabra a Martin Boteman para responder a Jackson, el Internet de las amenazas. Es cierto que las tecnologías conllevan amenazas, además oportunidades. Siempre hay dos caras en una moneda. Y yo pienso que ahora somos más conscientes de cómo lidiar con esto de lo que éramos en el pasado. La creación de capacidades, el refuerzo de capacidades, no solamente está relacionado con cómo conectar las cosas o cómo hacer que interactúen, sino también con cómo controlar estas cosas. Y yo pienso que estas amenazas no deben impedir que aprovechemos las grandes ventajas que ofrecen las tecnologías. Gracias por esta respuesta. ¿Algún comentario o pregunta por parte del público? Everybody's still in the post-launch kind of getting together again. Would you? Sí, pregunta, adelante. Disculpe, parece que no se ponen de acuerdo. ¿Quién va a intervenir? No, yo pensaba que alguien había pedido la palabra antes. Disculpen. Yo soy Nigel Hicks de ICANN. Muchas gracias por estas presentaciones. Me han parecido muy interesantes. Y al hilo de los diferentes comentarios de las coaliciones, quizás los miembros del panel pueden ver cuáles serían las sinergias comunes que se podrían fomentar en el marco del trabajo del IGF y en cuanto a la Agenda de Desarrollo Sostenible. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Buenas tardes, Marian Franken de la Coalición de los Derechos y Principios de Internet. Y al hilo de la pregunta y del comentario de Nigel, quizás algún miembro del panel o representantes de coaliciones podría decirnos cómo piensan sus prioridades o están relacionadas con la sostenibilidad, no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino también social y cultural. Gracias. Quizás algún miembro del panel quiere intervenir con respecto a estas preguntas. Bueno, pues en cuanto a las sinergias, a raíz de mi experiencia, pienso que al hablar de sinergias, inmediatamente pienso en educación, la capacidad de que las personas puedan acceder a Internet. Y por supuesto que hay que reforzar esa educación y
a las bases. Sinergias también, y quizás de una forma más indirecta, pueden surgir, o por lo menos en el país que sea, independientemente del género, del nivel educativo, de la persona. Bien, pues yo pienso que ahí también hay una gran libertad. Y por eso veo que hay una, esos son los puntos de conexión que pueden existir. Bien, estoy intentando ver cómo responder a esa cuestión de sostenibilidad. No pienso que exista una receta totalmente nueva. Yo pienso que realmente tenemos que tomar en consideración muchos de los elementos que hemos abordado en los últimos 10 años, como marcadores culturales, sociales. Pienso que tenemos que olvidar ya ese mito del usuario neutro, porque los usuarios son seres humanos reales que tienen diferentes experiencias y no podemos concebir un dominio electrónico que no tome en consideración esa diversidad que existe entre los usuarios. Se habla de los algoritmos y la inteligencia artificial. Yo pienso que necesitamos realmente comprometernos para con los derechos humanos y decir estos son los valores que vamos a promover y que no vamos a obviar. Muchas gracias. Estoy viendo aquí las distintas coaliciones. No sé si tienen algún comentario, alguna opinión que quieran añadir. Sí. Señor Gerriales. Sí, muchas gracias. Yo creo que evidentemente no podemos generalizar, todos somos distintos y tampoco podemos aislarnos y trabajar de manera aislada. Está el tema de la discapacidad, está el tema de las cuestiones de género, religión y demás. Y efectivamente cada grupo es distinto, pero tenemos que encontrar una manera de trabajar juntos. Siempre habrá diferencias, siempre habrá ámbitos en los que las personas tengan necesidades especiales, pero en ambos casos, a fin de cuentas, podemos encontrar a personas que tengan las mismas necesidades. Siempre las habrá y podremos trabajar juntos, justamente, pese a esas diferencias que pueda haber. Creo que necesitamos hablar también de la armonización de normas internacionales. Si, por ejemplo, alguien quiere comprar leche en el supermercado de la esquina, pues es evidente que no importa si una persona es discapacitada, mayor o joven. Todos necesitan la misma cosa. O sea que yo creo que quizá las necesidades de uno sean distintas, pero a fin de cuentas no por ello debemos excluir la posibilidad de trabajar juntos. Muy bien, ¿hay alguna otra coalición que desee intervenir? ¿No? ¿Alguna pregunta en la sala, quizá? ¿O en línea, quizá? Muchas gracias. Sí, adelante. Hi, Renata Aquino Ribeiro. Yo soy miembro de la sociedad civil, participante en distintas coaliciones, género, ICAD, etcétera, y sobre los principios de Internet. Quisiera decir, en primer lugar, que yo creo que el término coaliciones dinámicas tiene un significado. Estamos hablando de un grupo que avanza hacia el cambio realmente. Y lo que hemos visto este año en este foro es que las coaliciones dinámicas son cada vez más activas a nivel de cambio. Me ha interesado mucho lo que ha dicho Gary Ali recientemente, Ellis, perdón, porque está claro que tenemos que ser resistentes, tenemos que poder progresar, avanzar y ver exactamente qué es lo que funciona y qué es lo que no está funcionando. Yo creo que ha sido un año muy bueno para estas coaliciones dinámicas. Les felicito por el trabajo realizado. Y ahora, de cara al futuro,
Creo que hay un aspecto en particular que tenemos que recalcar. A principios de año, el MAG preguntó si este cambio en un momento dado llegaría a un final, por así decirlo, y si una coalición dinámica podría en un momento decir, bueno, ya se terminé con mi labor. ¿Qué podemos hacer para que este trabajo siga vivo? Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante que queremos hacer a las coaliciones dinámicas. Quizá podría alguna contestar a esta pregunta. I feel kind of torn because also no sé muy bien, porque mi propia coalición dinámica está aquí también, la de gobernanza Internet, y no sé si puede contestar, puedo contestar yo como miembro de una coalición dinámica, pero entre tanto, perdón, yo represento a la coalición de la juventud sobre la gobernanza de Internet. Puedo contestar, pero voy a dar la palabra primero a alguna de las coaliciones en la sala. Sí, yo creo que ciertamente el nombre dinámico y la denominación dinámica es muy importante, es cierto. Eso significa que hay que seguir trabajando, es algo evolutivo. Hay que seguir trabajando en torno a todas estas cuestiones comunes. Lo que tenemos en común es Internet, en cualquier caso. Sí, muy bien, maravilloso. Veamos, seguimos. Yo creo, Carla Reyes, que la tecnología cambia, efectivamente, las cosas están evolucionando de manera permanente, la naturaleza de los cambios también va evolucionando y vamos adaptándonos a todos esos cambios, evidentemente. O sea que pensamos que este va a ser un trabajo permanente, por así decirlo. Muchas gracias. Señor Boltman. Bueno, lo que vemos es que hay debates muy interesantes en este foro a lo largo de los años y hay muchas ideas y tenemos un trabajo muy sólido que se está realizando y todo esto lo organiza el foro sobre la gobernanza de Internet. Entonces, ¿qué hacemos ahora con todo este trabajo que se ha ido acumulando? Hay toda una serie de cuestiones, por ejemplo, como el tema de la seguridad, que es un prerequisito para que las cosas se vayan haciendo bien, es lo que decía Jackson también. Luego está la sociedad de la información, que también pueden ayudarnos, esas sociedades de la información, a que pueda fijar un rumbo, una orientación. Y luego está la versión ética, la dimensión ética. La ética es vital también, aunque puede significar cosas muy distintas en función de las personas y también hay mucho trabajo efectivamente que puede llevarse a cabo a nivel del Foro Económico Mundial, de la UNESCO, los países, la industria, las ONGs. Y hay otra cosa también interesante sobre la que nos hemos puesto de acuerdo, sobre la necesidad también de que todo lo que efectivamente estamos aquí exponiendo pueda luego concretarse. Y son elementos todos estos muy cruciales que suponen la participación de todas las organizaciones interesadas que pueden desempeñar un papel en todo este trabajo. Seguimos, señor Hatchow. Sí, yo creo que somos una nueva coalición dinámica que empezó este año y vemos que realmente estoy impresionado por la visibilidad que tienen estas coaliciones dinámicas en el foro. Creo que, no quiero decir algo que pueda ser controvertido, pero lo que vemos aquí surge también en otras asambleas, en otros foros, como por ejemplo en la UIT y demás instituciones. Parece que efectivamente tenemos aquí ya algunas estructuras de colaboración en marcha y lo que está sucediendo aquí, lo que estamos haciendo aquí, también puede servir a otras instituciones, a otros foros, cuando se habla de la sostenibilidad, de la financiación futura, también creo que es importante que se tenga en cuenta. Gracias por sus comentarios. Hemos terminado con esta tanda de preguntas y respuestas, así que voy a pedirle a Diego que resuma ahora los comentarios que se han hecho a lo largo de esta sesión. Bueno, eso es complicadísimo, dice Diego. Hemos hablado de tantas cosas distintas, tantos temas, pero lo primero que quiero evocar
es que estoy muy satisfecho al ver que realmente el foro de gobernanza está tratando sobre estas cuestiones que son tan importantes, y todas estas coaliciones dinámicas también nos han ayudado a profundizar en el tema. Y como ya se ha dicho, necesitamos ahora ver cuál va a ser la etapa siguiente, es decir, qué tiene que hacer ahora el foro. A partir de ahora, ¿qué convendría hacer? ¿Cuáles son las distintas alternativas de que dispone las distintas políticas que podrían desarrollarse? Segundo punto importante es lo que decía Jackson también en una de sus intervenciones, el hecho de que aquí no estamos hablando solo de tecnología. Si queremos que haya una transformación digital incluyente, inclusiva y que sea o suponga prosperidad para todos, no estamos hablando de tecnología únicamente, estamos hablando de las personas y en particular de la capacitación de las personas. Jackson hablaba de liderazgo, también Sara hablaba de las mujeres, Andrés hablaba de la juventud, pues Celine también hablaba de las pymes, que a fin de cuentas son personas también. Aquí el principal desafío es ese, es decir, cómo preparar a las personas para esta nueva economía. Ese es el principal reto que tenemos. Vemos que todos están trabajando en las industrias de la transformación, pero hay muy pocas personas que se están preocupando por la transformación de la enseñanza superior, por ejemplo. Es decir, que se habla de formar a las personas, capacitar, actualizar las competencias, pero ¿cómo podemos preparar correctamente a las personas para el futuro en el que van a vivir? Esa es la principal cuestión, porque esa es la laguna que vemos, que hemos identificado actualmente. La brecha digital está ahí a nivel de infraestructuras, pero la estamos cerrando poquito a poco. Ahora, lo que necesitamos es que las personas sean usuarios de esas tecnologías. ¿Y cómo podemos ayudarles a ser creativos, innovadores, disponiendo de las competencias adecuadas para ello? Yo creo que tenemos muchos retos por delante, muy interesantes. Y el principal de esos retos es asegurarse de que este nuevo mundo realmente supondrá una vida mejor para las personas. Muchas gracias a todos por su participación. Thank you all very, very much. I would like to thank... Muchas gracias. Quiero agradecer a los miembros del panel. Gracias también a todas las coaliciones dinámicas que nos han presentado su trabajo. Y quiero agradecer también a la moderadora en línea y, como no, a todos los intérpretes que nos están ayudando también para que podamos dialogar. Y gracias a todos. A Timea y Uta también, que nos han ayudado a organizar esta sesión, y espero que tengan una feliz tarde. Y gracias al coordinador de las coaliciones dinámicas también. Gracias a todos.